Buenos días, soy Virginia Castanedo. Hoy vamos a hacer un mandala. Primero, tenemos dispuesto el material y trazamos un círculo. Más o menos, nos saldrá mejor o peor. Marcamos la parte del papel que tiene que ir hacia arriba. Respiramos, nos concentramos, cerramos los ojos y lo que sea que nos venga, empezamos a dibujar. Dejamos que fluyan nuestras ideas sin censuras. Si es necesario, prescindiremos del lapicero y comenzaremos directamente con las pinturas. Bueno, según vayamos haciendo mandalas, nos daremos cuenta de que hay una serie de elementos, de colores, de formas que se van repitiendo. Nos acordamos de respirar, tratando siempre de inspirar con todo el pulmón. Siempre unos segundos más de lo que generalmente solemos y expulsamos lentamente el aire, preferentemente inspiramos por la nariz y expulsamos por la boca. Es probable que mientras estemos dibujando vayamos buscando justificación de las cosas que hacemos, justificación racional. Sobre todo si es la primera vez que nos decidimos a sentarnos un rato a dibujar lo que nos salga. No pasa nada, es como la meditación. De hecho, es otra manera de meditar, es dejándonos fluir. Los pensamientos pueden venir, de hecho vendrán, los pensamientos racionales vendrán, simplemente sin juzgar, los dejamos pasar. Una cosa que suele funcionar mucho es imaginárnoslos como bloques de palabras. Por ejemplo, me viene el pensamiento racional repetitivo
Si son repetitivos, es una señal de que son pensamientos falsos. Entonces, si me viene, por ejemplo, el pensamiento repetitivo de, vamos a ver, no sé, debería estar haciendo otra cosa, debería estar ahora mismo ocupándome de, pues yo pienso y visualizo, por ejemplo, la palabra ocuparme, pero la pienso como como un ente, es decir, que las letras formen un ente. Ocuparme. Y yo me deslizo por entre los recovecos de la letra. Cuando deja de ser un concepto y pasa a ser un objeto, es mucho más sencillo desprendernos de ello. Bueno, cuando creamos que hayamos acabado, vemos si queremos hacer alguna cosa más. Me salen aquí unas montañas, fíjate. Más montañas, más montañas, más montañas. De acuerdo. Y una vez que lo hayamos decidido, vamos a repasarlo con tinta.